Tras sus buenos resultados en la Universidad de Kazán, así como en el Campeonato Mundial de Rusia, el saltador mexicano Luis Rivera mencionó en entrevista telefónica que hasta el ruso Alexander Menkov ya lo ve con recelo y como un rival a vencer. Pues yo creo que ya hemos ganado el respeto, todo este año hemos contado muy bien y hemos tenido juegos importantes, ¿no? Entonces ya son dos medallas en eventos mundiales y pues eso no puede pasar desapercibido, ¿no? El oriundo de Agua Prieta, Sonora, confió en tener ya sea este 23 o 29 de agosto en Estocolmo o en Zurich su revancha y volverse a colocar en el primer lugar, ya que mencionó cuenta con la segunda mejor marca de la campaña, con 8 metros y 46 centímetros. Sí, no, pues yo digo, mira, todos estamos aquí, ya hemos estado 8.20, 8.30, 8.40 en su momento, ¿no? Y simplemente es poder ejecutar bien a la hora de la competencia. Ahora le tocó al ruso, el siguiente competencia. El sonorense, junto con su entrenador, realizan en estos días un campamento de adaptación en la ciudad de Londres. Enfoque Deportes, Carlos Guzmán.